Hola, muy buenas tardes tengan todas, todos, todas ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos sean a una nueva emisión del Viernes de Vinculación, que como en cada semana les trae un tema de suma importancia e interés para toda la comunidad universitaria y, ¿por qué no?, para la comunidad sudcaliforniana en general. Me llamo Rodrigo Romero y me da muchísimo gusto estar en este espacio. No solo porque estaré entrevistando a una de mis mejores amigas, la licenciada Diana Damaris Hernández Salas, sino también porque el programa del día de hoy se encuentra dentro del marco del coloquio internacional Levantamientos en el Harén, Libertades, Derechos y Retos Desiguales, que hemos estado organizando desde el ciclo de conferencias Marruecos y América Latina, y que se está llevando a cabo a partir del día de hoy, viernes 22 al sábado 30 de octubre. Y bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Ciclo Maral para pues conocer más información sobre las siguientes sesiones que estaremos llevando a cabo. Y bueno, después de todo este anuncio, y antes que nada me gustaría agradecer a la licenciada Damaris Hernández por acompañarnos el día de hoy. Y también de parte de todo el equipo, mandarle un enorme saludo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Rodrigo por esa muy buena presentación, te lo agradezco. Es un gusto poder participar en este coloquio para mostrar un poco de todo el proceso que he llevado a lo largo de tanto mi carrera como esta tesis, esta investigación que justamente vengo a presentarles hoy. Claro que sí. Y bueno, antes de comenzar con la entrevista, que tiene por título El emprendimiento del comercio femenino desde las redes sociales, y como nos lo está mencionando ya nuestra invitada del día de hoy, que se basa mucho en su propia experiencia, tanto en la parte de su emprendimiento como también en la parte de la investigación de su tesis de licenciatura. Y bueno, antes de comenzar con las preguntas, me gustaría compartirles una pequeña reseña profesional para que puedan conocerla un poco mejor. Y bueno, la licenciada Hernández es egresada de la carrera de Comercio Exterior del Departamento Académico de Economía en la Universidad Autónoma de Baja California Sur de la generación 2016-2020. Actualmente participa en el Programa Federal de Jóvenes Construyendo el Futuro, así como también en el emprendimiento de su propio bazar en línea, Chinita Vintage. Y pues bueno, a quienes la logren conocer, ya sea a ella misma o por parte de su icónico nombre, tan conocido aquí en la comunidad paceña, la comunidad joven paceña, si les gustaría dejarles algún saludo o algún comentario por aquí en la caja de comentarios a quienes nos están visualizando, les agradeceríamos muchísimo. Y bueno, también se encuentra en la investigación, como lo mencionó hace un momento, de su tesis de licenciatura que lleva por título El consumo de ropa de segunda mano en jóvenes paceños a través de las redes sociales como práctica de moda, que permite demostrar con base en su experiencia, cómo se maneja este comercio informal de ropa de segunda mano a través de las redes sociales por parte de la juventud paceña. Y bueno, en el año 2020 se certifica en el curso de styling y producción editorial, el cual le permite ampliar su panorama con respecto al consumo de moda ética y responsable. Y a su vez, en el año 2018 fue cuando comenzó con su emprendimiento en línea a través de la red social Instagram, siendo pionera de los bazares virtuales en la comunidad paceña de Chinita Vintage, la cual se dedica a la venta de ropa de segunda mano y saldos con estilo retro. Y con esta misma marca también ha participado en algunos eventos como el evento estacional Paceño Showroom, el cual busca apoyar a jóvenes emprendedores sin locales físicos e impulsar la economía local a través de la exposición de sus marcas. Y pues como pueden ver, Damaris tiene muchísima experiencia en este rubro y es por eso pues que se ha inspirado en mayor parte
para avanzar con esta investigación tan importante que está llevando a cabo, que es la de su tesis de licenciatura. Y bueno, para abrir esta entrevista me gustaría hacerte pues la primera pregunta del día, la cual sería, ¿cómo surge la motivación para para tu tesis? Bueno, Para antes el que tema de nada, tu muchas tesis, perdón. gracias otra vez por esa presentación. Bueno, en sí surge porque yo no tenía un tema o algo establecido de lo que yo quisiera hablar, ya que no tenía prácticamente nada de experiencia haciendo ese tipo de investigaciones. Para esto, se me hizo fácil hablar de algo que yo en ese momento estaba viviendo, que era mi experiencia. Emprendiendo desde cero sin tantos conocimientos que fui adquiriendo a lo largo de mi carrera. Fue entonces cuando yo en 2018 yo empecé mi emprendimiento, como ya lo mencionaste, ya aproximadamente 3 años de eso. Entonces, de ser un hobby se convirtió en una parte muy esencial en mi vida y tanto como trabajo como algo que a mí disfruto hacer. Entonces, para mí era mucho más fácil hablar de algo que yo estaba aprendiendo a conocer, algo que de alguna manera estudié antes para ver si era factible tener este negocio en La Paz. Para mí era mucho más sencillo hablar de algo de lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y más que nada, mostrarlo hacia a los demás y ver cómo mi historia o mi experiencia podría influir en otras personas interesadas a emprender desde cero, así como lo hice yo. Claro que sí, me gusta muchísimo cómo inicia esta entrevista en la que tú fácilmente puedes transmitirnos, comunicarnos qué fue lo que hiciste para empezar a abordar a grandes rasgos lo que sería pues tu trabajo de investigación de tesis. Y seguramente será muy interesante para las personas que nos estén visualizando en este momento, que algunas igual y ya pasaron por ese camino, otras están por les estarán empezando a tocar y que empiecen como tú, que al principio igual y no están muy decididos, no tienen una gran idea de qué temática van a utilizar para avanzar con su investigación. Y me parece muy importante esto que estás comentando, de que tomaste como objeto de investigación casi casi lo que estás haciendo actualmente. Y también que se trate de algo que te gusta, te motiva y pues que seguramente hará un poco más, no tanto sencillo, pero sí te hará disfrutar un poco más pues este viaje tan querido de avanzar con una tesis de licenciatura. Seguramente es un viaje en el que estás disfrutando muchísimo. Bueno, te lo está resultando un poco mejor pues que un tema en el que tal vez no te gusta tanto. Y pues qué mejor manera que tomar algo que estás haciendo y que también puedas aplicar un poco de experiencia, pues. Y bueno, esto nos lleva un poquito a la siguiente pregunta, que sería, ¿por qué la ropa de segunda mano, tanto para el trabajo de investigación y también, ¿por qué no aprovechando, por qué usarla como tu producto estrella, por así decirlo, en tu emprendimiento? Bueno, pues lo usé como mi emprendimiento porque era lo más asequible que tenía en el momento, lo más accesible para mí. Era algo que no me involucraba a invertir tanto tiempo, dinero, esfuerzo, porque yo no tenía que producir algo desde cero, es algo que ya existe. Además que yo había tenido todas estas influencias ahora sí que de otros estados de la República. Si bien a veces desperdiciamos mucho tiempo en las redes viendo cualquier cosa, muchas veces yo pasaba inmersa en Instagram viendo, pues a mí me gusta mucho la ropa, viendo dónde comprar ropa y todo esto. Entonces, el ver este tipo de tiendas que se dedicaban a vender un estilo único y que no se había visto tanto en La Paz, llamó mi atención.
como para algo que debía de existir aquí, tal cual que pues la ropa de segunda mano siempre ha existido y siempre ha estado vigente, pero no tanto como ahorita que ya se ha vuelto una moda. Entonces para mí fue muchísimo más fácil así. De hecho, no necesité invertir tanto dinero para empezar con este proyecto, porque solo se fue dando, fue algo muy fluido, algo muy orgánico. Entonces, en realidad, puedo decir que para mí emprender ha sido fácil, si sí tienes tus dificultades, pero siempre, siempre hay una solución, pues, y eso llevó a cabo que yo quisiera motivarme y escribir mi tesis sobre eso, porque como lo comenté al principio, pues era algo que yo estaba viviendo en el momento y a mí me surgían muchas dudas de, pues siempre he vendido y siempre he tenido, vaya, algún, se puede decir, popularidad, por así decirlo, por el nombre, por el branding, por, no sé. Entonces, siempre he vendido y he tenido buenas ventas en general. Entonces, para mí siempre surgían estas dudas de, en realidad, ¿por qué consumimos ropa de segunda mano? ¿Por qué se ha vuelto otra vez de moda? O sí, muchas, más que nada. Entonces yo sabía que si investigaba sobre esto, que pues no estaba tan investigado en otros países, inclusive en México, pues podría resultar a un análisis, a una investigación muy factible y que sí me podría dar los resultados y las respuestas que yo estaba buscando en este momento. Claro que sí, la ropa de segunda mano, o también decirlo de esta forma, el comercio, ya sea informal o no, por parte de redes sociales es todo un fenómeno. Y lo que nos estás comentando tú, y también lo que pues podemos escuchar al principio en la parte de tu reseña profesional, tú viste este fenómeno que en este momento lo es. Pero en aquel tiempo, hace 3 años, cuando tú lo estabas observando, tal vez todavía no daba ese boom. Tú lo quisiste observar lo que estaba pasando. Tú fuiste primeramente una clienta, observaste esto y se puede decir que eres una pionera en esto de la venta de ropa de segunda mano en las redes sociales, en Instagram y demás. Tú básicamente innovaste, observaste tu mercado porque, digamos, la parte geográfica que viene presentando la ciudad de La Paz o Baja California Sur, no se presta para tener una, digamos, una oferta tan grande en ese tipo de estilo que tú estás utilizando, que es el estilo vintage y retro, que es el mercado al que tú te estás moviendo. Y es seguro decir, pues, que tú fuiste una pionera en ese tipo de cosas antes de que fuera ese boom. Y que también pudiste observar cómo es que ese tipo de ropa iba a gustar pues tanto a jóvenes y que está gustando y que en este momento pues se sigue consumiendo y tal vez quedan algunas preguntas al aire sobre cómo, por qué surge, por qué ocurre este fenómeno. Y una pregunta que me gustaría hacerte es, con base en todo lo que tú visualizaste, observaste, ¿por qué decidiste utilizar a los jóvenes como objeto de estudio de tu investigación? Porque justamente lo que te hablaba de pasar este tiempo en las redes, siento que es algo muy, muy del joven, no tanto del joven paceño en general, el joven promedio. Es eso, pasamos tanto tiempo en las redes que se ha vuelto parte de nosotros. Entonces, de muchos papers que he investigado que hablan tanto de sociología, psicología, se habla mucho de eso, de cómo el joven se ve cada vez más influenciado por las redes sociales, tanto en su entorno, para socializar con las demás personas, tanto en lo que consumes, tus relaciones amorosas, amistad, etcétera. Entonces, veo que las redes son una clave muy importante en esto, y es por ello que yo consideré que era pues parte de mi investigación, además que yo a la mayoría de las personas a las que les vendo son jóvenes que ya trabajan, que van a universidad, por así decir, un aproximado de entre 18 a
veintitantos años, casi 30 años. Entonces, para mí era más fácil hacer una investigación con esta delimitación, porque es lo mismo que yo había visto, que yo había vivido. Entonces, resulta para mí importante mostrar por qué nosotros los jóvenes somos, ahora sí que, ¿cómo decirlo? Somos ese estrato de la población que ahora sí que se dirige completamente al consumismo. Somos los más consumistas, ahora sí, por así decirlo. Sí, claro que sí. Es muy cierto lo que dices, que somos una generación muy, muy consumidora. No sé, cada vez que vemos una publicación o algo que nos llama la atención, rápido queremos obtenerlo. Y pues bueno, ahora llegando en las redes sociales, de donde los jóvenes o la mayoría las personas en cuáles algo de lo que se esté ofreciendo. Y bueno, tú nos comentabas un poco sobre las investigaciones que has llevado a cabo, los papers que has leído para tu investigación, y también pues de las inspiraciones que has tenido tú para tu emprendimiento. ¿Podrías explicarnos un poquito más sobre los antecedentes que existen de este tipo de consumo del comercio informal en los mercados de segunda mano? Bueno, actualmente pues existen dos antecedentes en los que yo me enfoqué y visualicé mi investigación, que fue primero los tianguis prehispánicos, mexicanos prehispánicos, que fue pues ahora sí que se les denominaban los tianguistlis en náhuatl. Estos mercados principalmente se consideraban mercados del trueque. Es decir, intercambiaban cosas con valores similares para ellos. No estaba tanto enfocado en ropa, era cualquier producto que para ellos fuera, ahora sí que de alto valor, ya sea animales, especias, perdón, telas, etcétera. También me enfoqué en la parte, pues, de Europa, que antes se le denominaban los mercados de pulgas. Se les denominaba así porque, pues, la monarquía y todo esto en la Edad Media tenían todo este excedente de ropa, que es muy parecido a lo que pasa actualmente. Tenían toda esta ropa que ya habían usado y generalmente la donaban o la regalaban a personas de bajos recursos. Y muchas veces estas prendas, como no había tanta salubridad en ese momento, pues tenían chinches, tenían pulgas, tenían piojos, y es por eso que se le denominaban los mercados de pulgas. Y bueno, esas fueron las dos conceptualizaciones que yo utilicé para abordar un mercado de segunda mano, lo que era un mercado de segunda mano. Me parece muy interesante lo que nos comentan y seguramente también le va a parecer interesante para quienes nos estén escuchando de conocer un poquito más sobre cómo es que eran este tipo de mercados pues en épocas pasadas. Y también me parece muy curioso eso que dices del mercado de pulgas, porque siempre escuché ese nombre y realmente no lograba comprender a qué se referían. Llegué a escucharlo pues ese nombre en algunas series o personas que van a ese tipo de mercados y sí me preguntaba muy bien a qué se refieren con mercado de pulgas, como que te desanima un poquito conocer ese nombre, pero bueno, realmente no es algo que pasa en la actualidad. Y también nos comentas sobre pues la parte que abarca tu estudio, aparte de investigar un poquito la parte del pasado, la parte pues en Europa, ¿qué nos pudieras comentar sobre cómo es que se logran introducir estas prácticas actuales a los mercados de ropa de segunda mano? Pues justamente como te lo comenté, que eran pues que los mercados siguen siendo parte de nuestra tradición, o sea, es algo que siempre ha existido y siempre va a existir porque es comercio informal, pues desde la época prehispánica. Entonces, ese para mí es
Para mí, yo lo dividí en tres puntos. Ese para mí es el punto principal, porque surge de un trueque, el trueque aún sigue siendo vigente. Entonces, es parte de nuestra historia, es parte de nuestras raíces y es algo que llevamos en sí todavía. El otro punto serían las tecnologías, que igual como te lo mencioné anteriormente, yo en una búsqueda, en estar un rato en internet, pude darme cuenta que estos mercados de pulgas, mercados de segunda mano, existían, pero ya se habían pasado a una plataforma digital, ya no es de que tú vas, escoges la prenda, ¿no? Ya son fotos, visualmente es más atractivo para la persona que se encuentra en redes, que somos los jóvenes, consumir este tipo de productos. Entonces, ese sería mi segundo punto. El tercer sería el valor, ahora sí que pues añadido, que sería la sustentabilidad, que muchas personas ya buscan consumir, reducir su consumo, que han dejado, no sé, de consumir carnes, utilizar productos biodegradables, etcétera. Y una de un algo importante también aquí ha sido el evitar comprar tanto fast fashion, que es la moda rápida, que es todo este consumo desmedido de ropa que se va produciendo cada vez más rápido, salen colecciones de hasta 14 colecciones al año y es mucha ropa y es mucho desperdicio que a final de cuentas termina donde mismo, termina en la basura, en donaciones. Entonces, creo que el factor de sustentabilidad también ha influido en que la gente haya introducido de nuevo esta práctica, práctica que, como te lo menciono, siempre ha existido, pero ahora sí que se ha puesto de moda por este factor también tan importante. Claro que sí, me gusta que tengas mucho en mente esa parte de pues responsabilidad social que tienes tú como empresa independiente con tu marca de Chinita Vintage y que también lo veas reflejado mucho en tu trabajo de investigación y que promuevas pues esta parte de consumo sustentable y ético, responsable. Y también esto que nos comentas pues de la parte que, pues sí, la ropa de segunda mano ha sido un boom, es la moda hoy en día. Y me gustaría preguntarte lo siguiente, conforme tú pues has trabajado en tu tesis, ¿qué has notado que motiva a los jóvenes para inclinarse pues por esta opción de ropa de segunda mano? Como te lo mencionaba con lo de la sustentabilidad y que pues es una práctica que siempre ha existido, pues a una de las hipótesis de las que yo llegué fue que se hacía por moda, no tanto por, sí creo que influyen los factores económicos de que pues es muy accesible, pues ahora que son los bazares en Instagram es muy fácil, tú pides, recoges, etcétera. Pero creo que más que nada es por moda. Es algo que se ha vuelto a traer, que si uno lo hace, yo lo hago. Pues hay prendas de muchos estilos, puedes crear tu propio estilo. Eso es algo principal que te permite la ropa de segunda mano, creo. Pues ahora sí que crear tu propio estilo, encontrar cosas únicas, cosas que no vas a encontrar en una tienda fast fashion, porque tú vas y lo que encuentras es lo que te llevas, no es como que buscas específicamente algo y así lo tienes, ¿no? Entonces, para mí fue fácil llegar a esa conclusión de que más que nada es por moda y por esa necesidad que el joven promedio tiene de imitar a sus semejantes, pues, que vio que el influencer tiene esto, que tal persona tiene esto, entonces siempre es un querer más y más, y eso es lo que hace la moda, más que nada. Claro que sí, me parece muy interesante que hayas llegado a esa hipótesis, a esa conclusión. Y también me parece, pues, por demás, cierto que, pues sí, se hace por moda, porque pues es la moda ahorita ser, pues, eco-friendly. Me parece, pues, una muy buena moda, la verdad.
que se esté tomando en cuenta ese tipo de cosas y pues que también tenga esta parte de responsabilidad social y que pues seamos mucho más amigables con el medio ambiente. También, como nos has comentado, pues durante la entrevista, las redes sociales han formado pues una herramienta fundamental, tanto pues para los temas que estamos abordando el día de hoy, que son el tema de tu investigación y también pues tu trabajo, tu emprendimiento. ¿Qué nos pudieras comentar un poquito más, tanto para las personas que nos empiecen a escuchar a partir de ese momento? ¿Cómo es que las redes sociales han influido en el consumo de los jóvenes? Pues más que nada porque han generado lo que es un mercado sólido, porque pues el joven promedio pasa, yo creo, aproximadamente más de 8 horas al día en redes. Entonces constantemente nos bombardeamos de publicidad, de campañas, de contenido de influencers, de bloggers. Entonces, como te lo mencioné en la pregunta anterior, creo que cada vez buscamos más, buscamos tener una identidad, buscamos lo que la otra persona tiene, y eso está comprobado que el ser se ha vuelto parte de una característica del ser humano, el consumir y el querer imitar lo que los demás tienen. A lo mejor no eres consciente, pero existe. Justamente es algo de lo que abordo en mi tesis, que le llaman la teoría de la mimetización, que es cuando tú tiendes a imitar las conductas de otras personas a tu alrededor, y en este caso tus semejantes son los demás jóvenes. Tú pasas tanto tiempo en las redes, ves que toda esta gente tiene viajes, compra ropas, hace un unboxing de lo que te regala una empresa, una marca. Entonces tú obviamente quieres ser así, quieres tener eso que esa persona tiene. Entonces eso es lo que hace las redes, ha construido esta necesidad, porque, o sea, no, a final de cuentas no es una necesidad fisiológica, las necesidades fisiológicas las necesitamos, como su nombre lo dice, pero han convertido este deseo de siempre querer tener más, consumir más, en algo que se ha vuelto una necesidad que a veces puede ser algo no tan bueno, porque nos hemos hecho más consumistas y demandamos más, pero pues eso es lo que ha hecho las redes, tienen tanto sus pros como sus contras, y más que nada por eso yo desde un momento decidí que ese era mi objeto de estudio, y sí, es lo que me ha funcionado hasta ahorita, porque me he dado cuenta de todo esto que te estoy hablando, que no nada más son factores de que, ay, pues quiero verme bien, ¿no? O sea, existe un factor psicológico detrás del por qué queremos consumir y parecernos tanto a no sé, a alguien que idolatremos o aspiremos a ser. Claro que sí, ahora que pues las redes sociales forman una parte muy importante de estos temas que estamos abordando y pues es cierto decir que todos los días vemos muchas marcas, empresas grandes que ya no nos bombardean tal vez en la televisión porque algunos ya dejamos de verla tanto como la hacíamos ahora y ahora pues estamos aquí en internet, en las redes sociales y ya nos vemos acá, pero ahora las tenemos en las redes sociales. Y me parece esta forma tan interesante de cómo es que tú tomaste las redes sociales para tu beneficio, decirlo así, y que tú siendo una empresa pues independiente puedas también tomar un poco de ese gran pastel que se están llevando las grandes empresas con base en nosotros pues y nuestro deseo de consumir y pues que también sean empresas como tú, como la que tú tienes, pequeñas, que van empezando o que ya tienen su tiempo y pues que tienen susceptibles pues a crecer más y pues que se den a conocer muy bien con las redes sociales y pues que no sean nada más pues estas grandes empresas que tal vez son las que contaminan más y pues crean estos caos que estamos viendo en la actualidad. Y bueno, también otro tema que me gustaría preguntarte es,
¿Cómo es que hablabas del fast fashion? Un poquito nos comentabas sobre qué es el fast fashion y tal vez por qué es un poco pues peligroso para nuestra ecología y cómo funciona. ¿Podrías comentarnos un poco también sobre cómo es que las modas y las tendencias persuaden al joven paseño promedio pues a la hora de comprar ropa? Bueno, pues igual es muy similar a las redes sociales, pues existe todo este exceso de producción de ropa que ahora, si bien como lo mencionabas, ya no existe esa promoción, a lo mejor en televisión, en periódicos, etcétera, todo se hace a través de las redes sociales. Las redes sociales ahora para promocionar, vaya, tus marcas toman a personas ahora sí que se denominan los influencers, los bloggers, y son ellos mismos los que promocionan las modas y las tendencias. O sea, se supone que existe ahora sí que una organización en el mismo curso que, como lo mencionaste al principio de la entrevista. Tomé un curso que hablaba sobre moda y uno de los temas principales que se tocó era la moda y las tendencias. Existe una organización que lleva a cabo toda esa visualización de qué tendencias va a haber el próximo año. No sé, qué se va a usar más, no sé, los colores más neutros, pantalones de este estilo, etcétera. Pero en sí, los que llevan a cabo todo este proceso son las marcas con toda esta información y toda esta publicidad masiva que te dan en Instagram. Si bien antes la moda significaba lujo, que podías tener tú una prenda de un diseñador reconocido, pues ahora la moda ha cambiado tanto que pues cada año te traen, como te lo mencionaba, 14 colecciones de ropa cuando generalmente antes se hacían solamente dos colecciones al año, hablando pues de marcas reconocidas como Dior, Dolce Gabbana, etcétera. Entonces se crea un fenómeno que se le llama la democratización de la moda, que es ese desgaste de la misma moda que antes se consideraba un lujo, que no todas las personas podían tener, que solamente las personas que tenían mucho dinero podían pertenecer a la moda, estar a la moda. Pero ahora se ha vuelto tan asequible porque las mismas empresas que se dedican a vender todo esto de fast fashion van copiando ideas. A final de cuentas, pues no existen ideas originales, ¿no? Entonces siempre vamos copiando una de otra, pero muchas veces pues se escudan con este valor. El valor añadido sería para ellos que dan más económico que una, obviamente, que una casa de diseño como Dior. Pero pues van creando muchas prendas, mucho más stock, del cual no todo se vende y pues obviamente recae a los mercados de segunda mano. Y pues es por eso que se va, el mismo concepto de moda, pues se va deteriorando como en sí. Y ahora sí que lo vemos mal. Bueno, yo que he visto, así que he hablado con otras personas, mucha gente dice, no, pues, o sea, yo no visto de moda o para qué vestir de moda cuando para mí la moda no nada más es como su misma palabra lo dice, estar como que en la onda, ¿no? Es también a final de cuentas arte, que es lo que antes se buscaba tener y ahorita creo que pues se ha ido desgastando mucho ese concepto porque pues ya existen muchas marcas que buscan su propio beneficio, que es vender y han dañado inclusive al medio ambiente con esta necesidad constante de querer estar pues vendiendo y hacer productos accesibles, porque a final de cuentas los precios se consideran económicos, pero para el salario que tenemos los mexicanos no resulta tan accesible tampoco. Entonces, no lo sé, siento que eso es lo que, ¿cómo decirlo? Siento que ha influido tanto de manera positiva como negativa, pero sí ha habido un poco más, ahora sí que factores negativos que hacen ver a veces mal a la moda como algo muy superficial, cuando pienso que
Cada quien le da el concepto que quiere y el valor que quiere, que sería en este caso, como yo te lo menciono, para mí es algo más artístico porque es tu persona, es cómo tú te vistes y lo que tú quieres transmitir, y eso para mí es muy importante. Claro que sí, Damaris, muchísimas gracias por tu respuesta, me pareció muy completa y muy interesante. También, bueno, mientras te escuchaba hablar de tu tema, que me parece por demás completo, me llegó a la mente pues tal vez una pregunta, digamos, al principio decías que, bueno, decíamos, comentábamos que tal vez lo mejor para empezar con tu proyecto de tesis, que realmente no es cualquier cosa, tal vez lo mejor para hacértelo un poco más sencillo, por así decirlo, es tocar un tema en el que tú te bases o más bien hayas explorado o te guste, pero no necesariamente eso quiere decir que te lo va a facilitar tanto. Entonces, tú has llevado a cabo pues un trabajo de investigación con ya pues un tiempo. Nos podrías comentar y que seguramente le va a servir muchísimo a las personas que nos estén observando y que estén emprendiendo pues este viaje que tú también has emprendido. ¿Cuáles han sido las problemáticas que has presentado a la hora de hacer pues la investigación de este tema? Creo que lo principal sería la disciplina y que no tenía tanto el concepto de cómo era hacer una investigación tan detallada y más que nada, pues una investigación bien hecha. Digo disciplina porque no es tan fácil ser autodidacta. Al principio yo no tuve tanto apoyo de maestros de mi carrera para poder abordar mi tesis. Entonces, además que siento que 100, pongámosle así, un 80% es tu trabajo, un 90% y un 10% es de la persona que te asesora en estos casos, porque es la que te instruye, que te da el camino hacia dónde va a ir tu investigación. Pero más que nada se trata de tener la disciplina y las ganas de querer llevar esto adelante porque no es fácil investigar. Otro tema con lo que yo me presenté fue mucho la delimitación de mi tema porque cuando empiezas quieres escribir de muchas cosas, tienes muchas ideas, dices yo quiero hablar de esto, me parece muy interesante. Si quieres hacer todo y quieres que se vea muy, ahora sí que muy llamativa tu investigación. Pero conforme vas escribiendo te das cuenta que no es tan fácil, que pues los temas tienen muchas aristas y tienes que hacerlo lo más universal, lo más entendible, que si tú lo presentas en otro país te entiendan, porque esa es la finalidad, a final de cuentas, de hacer una investigación de este tipo, que pueda ser aplicable y ahora sí que entendible para otras personas que a lo mejor no conozcan tanto del tema. Así también como el hecho de que como era un tema tan específico y yo en realidad no había leído mucho sobre, sabía lo que era el fast fashion y sabía lo que eran los mercados de segunda mano, pero no había y no existe aún todavía así como una investigación tal cual que hable ya del fenómeno que existe ahorita que son los bazares en Instagram. O sea, ahora sí que de todo este proceso de ser un mercado, un bazar en físico, hacer algo totalmente virtual, que creo que pasó con infinidad de negocios, pero creo que esto es uno de los más relevantes de cómo el comercio informal se ha llevado a cabo, pues, por estas plataformas, pues. Me parece muy, muy interesante lo que comentabas al principio, de que, pues sí, muchas veces las personas con su trabajo de investigación de tesis quieren comerse el mundo y quieren meter la mayor cantidad de temas o hacerlo demasiado extenso porque tal vez, pues se piensa que si vas a hacer un trabajo de esta magnitud, pues qué mejor que sea lo más bonito con un tema, con un título. Súper impactante y tal vez lo que no nos damos cuenta al principio es que eso mismo es como que ponerte la soga tú mismo, porque pues si haces un
tema tan extenso, pues seguramente no lo vas a terminar en el tiempo en el que debes o seguramente te vas a tardar muchísimo. Y también pues que es importante y es lo que comentabas, pues la finalidad de que alguien más lo lea y pueda entender el tema, porque digamos, hay temas muy específicos como que comentas o como el tuyo que realmente no hay tal cual pues, una investigación así con que compararla, así que sería como que casi casi la primera vez que el lector estaría leyendo algo por del mismo estilo, pues, y pues lo tiene que comprender, si no, pues ahí está más bien el reto, pues, que tienes tú por, pues, concluir. Y digamos, también nos comentabas esta parte de tu investigación de los bazares en Instagram en línea, que es algo más que nada algo reciente, no porque los bazares no existieran hasta esta época, sino más bien las herramientas que se están utilizando para ello. ¿Qué dirías tú qué es lo que caracteriza a la adaptación actual pues de los bazares en línea, en diferencia pues de los que ya conocíamos tal vez? Justamente de hecho en mi investigación, así como yo utilicé de objeto a los jóvenes como consumidores, creo que una de las principales características es que los que emprenden este tipo de bazares siguen siendo jóvenes. Y algo de lo que me he dado cuenta al estar haciendo, sacando pues toda esa muestra, toda esa información, es que en su mayoría son mujeres. Entonces creo que ese es uno de los principales. También puedo decir que es un poco más fácil mover la ropa que hacerlo en un puesto. Para mí resulta un poco más llamativo. Como yo como un consumidor, para mí es más llamativo entrar a Instagram y solo usar unos cuantos segundos de mi tiempo y ver qué me llama la atención para adquirir, cuando en cambio para ir a un mercado de segunda mano, para ir a un tianguis, para ir a un bazar, yo me tengo que levantar temprano en su mayoría en ir y gastar más de mi tiempo, que no es una, sino 2 o 3 horas, en buscar algo que tal vez pueda gustarme. En cambio, eso es el plus y es, creo yo, por lo que más ha pegado a un bazar, que pues te ahorran todo ese tiempo que a lo mejor si lo ves, pues no es mucho porque no es como que suelas ir al tianguis todos los días. Lo haces de vez en cuando, pero pues sí, te hace todo más fácil, más accesible, lo tienes a la mano, que inclusive es algo característico del joven promedio, quieres todo más rápido y lo quieres ahora. Entonces creo que eso es algo importante, además que, como lo mencionaba, no necesitas tampoco invertir tanto para vender y con las mismas ganancias vas invirtiendo. Y además que tú le puedes dar tu propio estilo. Y pues existen muchas opciones, no nada más hay uno, hay muchos en toda la República y te aseguro que en cualquier estado que estés mínimo va a haber uno. Entonces, sí, más que nada, esas son las principales características que yo considero convenientes. Me gusta mucho cómo abordas este tema, cómo es que, pues, obviamente te dedicas a esto desde hace mucho tiempo y lo has investigado también de manera académica, pero cómo es que te has dado la tarea de conocer tu mercado, conocer tu cliente y saber por dónde irle, cómo presentar tu producto y cómo hacerlo llegar y cómo pues hacerlo de un modo en el que les guste, les parece interesante y te puedan elegir a ti como opción de entre pues todas las demás. Me gusta muchísimo ese toque que le estás dando y pues también ese empeño que le estás poniendo pues a lo que estás haciendo. Y bueno, lamentablemente ya estamos llegando casi a la conclusión de esta entrevista, pero no me gustaría que nos fuéramos sin antes nos pudieras comentar un poquito sobre las conclusiones a las que has llegado hasta este momento con tu análisis y también algún comentario que quisieras hacerle pues a la audiencia que están empezando tanto con su trabajo de investigación y también pues en este mundo del emprendimiento en línea. Pues parte de las conclusiones en mi investigación fue como yo te mencionaba, yo llegué a esa conclusión de que pues los jóvenes consumíamos por moda, porque es lo que vemos en internet todo el tiempo,
y que queremos, aspiramos a ser tal persona, pero también pienso que es parte de buscar nuestra identidad, como te lo menciono, el ver ropa que a lo mejor no es tan común de cierto estilo y tú propiamente vas creando tu propio estilo y cómo vestirte y todo eso, y eso para mí es, a lo mejor suena como algo muy superficial, pero es parte del ser humano el cómo se presenta físicamente hacia los demás. O sea, es lo que tú, tanto como lo que transmites y toda esa energía y pues cómo te vistes. Hay estudios que sí comprueban que sí es, no, mejor no es importante, pero para el joven promedio lo es. Entonces, eso y que pues siento que es algo que ya se va a quedar. Si bien siempre ha existido la ropa de segunda mano, los saldos, la paca, la fayuca, como le llaman así, que pues es algo que yo creo que todos nuestros abuelos nos... Recuerdo yo que a mí me regalaban ropa de segunda mano y a lo mejor yo en ese momento no era tan consciente y no tenía, pues vaya, no tenía esa conciencia del por qué tenía yo que usar ropa de segunda mano si podía comprar yo nueva, etcétera. Pero creo que es algo que a lo mejor está iniciando por moda, pero pues poco a poco es una moda que se va a quedar. O sea, cada vez hay más demanda de ropa y yo lo he visto ya la ropa. Si bien es económica, pues cada vez es un poquito más, a pesar de que sea de segunda mano, pues ha subido su precio, pero eso significa que es porque hay una demanda y una gran demanda detrás. Entonces, creo que es algo que se va a quedar. A lo mejor, pues las marcas siguen y siguen produciendo ropa. Inclusive, no recuerdo qué marca, pero una marca de fast fashion estaba apropiándose de esta idea de... Pues todas traen esta idea de la sustentabilidad, de renovar prendas nuevas, prendas ya usadas y volverlas a vender en sus tiendas. O sea, por ejemplo, ese tipo de cosas se han visto influenciadas porque pues ya las personas, los jóvenes, a lo mejor inconscientemente están tomando esa conciencia de pues ya voy a usar ropa de segunda mano porque pues ya existe, ya está, no tengo necesidad como de comprar algo nuevo si puedo encontrar algo más, un poco más accesible. Entonces, las mismas marcas se están dando cuenta de eso, o sea, cada vez he visto más movimientos que van dirigidos hacia ese lado. Entonces, pienso que es algo que ya se va a quedar, va a haber mucha demanda y a lo mejor en algún momento ya no va a haber tantos bazares en Instagram, pero se va a convertir en... Ahora sí que en una costumbre, otra vez, en volver a consumir ropa de segunda mano y optar más por estas opciones que comprar nuevo. Y pues ya, bueno, esa sería mi respuesta final. Y pues ya ahora sí que mi comentario a añadir sería que pues no le tengan miedo a hacer una tesis. O sea, sí es difícil cuando uno no está tan acostumbrado a lo mejor a leer, a tener, no sé, ahora sí que disponer de tu tiempo para ser una persona autodidacta y tú mismo buscar lo que necesitas para llevar a cabo tu investigación. Pero pienso que es un proceso bonito y a final de cuentas te alimenta tus propios conocimientos y te hace ver que eres capaz de hacer este tipo de análisis que realmente... Tu persona puede llegar a este tipo de conclusiones. Yo realmente no me había dado, a lo mejor si era inconscientemente, había notado todas estas cosas que te he mencionado, pero no lo había aterrizado todavía en el tema como tal. Entonces sí, o sea, me he dado cuenta de muchas cosas, de cómo funciona el consumidor. Vaya, entonces eso es lo que a mí... Me ha gustado de todo este proceso, al igual que emprender, pienso que es algo que todos deberíamos de intentar por lo menos alguna vez. A veces se fracasa, es muy difícil o es muy lento, pero pienso que si lo haces no simplemente por el hecho monetario, sino por que de verdad tener algo más que te guste o transformar lo que te gusta en...
en tu trabajo, vaya. Así pasó a mí porque me gustaba la ropa, me gustaba comprar ropa y decía yo, bueno, pues lo puedo vender, no sé. Y pues se convirtió en un hobby y a final de cuentas, pues yo gano también dinero de eso y no sé, creo que eso es lo importante a la hora de emprender, no hacerlo tanto por lo monetario, sino porque sí sea algo que en verdad te guste, porque no es fácil. Pero se puede a final de cuentas, solamente hay que tener la disciplina y las ganas de querer hacerlo y cumplir tu sueño. Claro que sí, Damaris. Pues bueno, otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estoy muy seguro que a alguien por ahí en la audiencia, o seguramente a muchísimas personas por ahí que nos estén escuchando, les va a encantar y les va a servir muchísimo pues tu experiencia que nos has comentado. Y bueno, esto sería todo por la entrevista del día de hoy. Yo me despido y bueno, no sin antes decirles que mañana estaríamos continuando con este coloquio internacional el día sábado a las 10 de la mañana, hora local, y pues que también sigan sintonizados a la siguiente entrevista de la siguiente semana, el viernes de vinculación, y por lo tanto me despido, no sin antes desearles un excelente día. Muchas gracias, bonito día a todos.